No crucen, no. No solamente llegamos para reportar lo negativo, sino ver qué cosas positivas podemos lograr en esa comunidad. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como periodistas, como reporteros? Realmente creo que esa es la vía que nos ha llevado a nosotros a que la gente de alguna manera nos aprecie y nos respete. Pues saben ellos, conocen que nuestras intenciones, nosotros no vamos con la intención de dañar a nadie, simplemente a contar un problema y tratar de solucionarlo. Ese es el kit del asunto. Yo también he estado en el ejército, mi estimado amigo. Tengo guardado un fusil FAL 55-379 en el Beido Jimbabura. Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social de varones. Yo no necesito encerrarme, yo necesito amor, comprensión y ternura.